Bom dia a todos aqueles que estão em ligação connosco e que se juntam a nós para darmos início a estas jornadas de teologia da Universidade Católica do Porto. Vamos, sem mais demoras, passar a palavra à Sra. Presidente do Centro Regional do Porto, que nos dará as boas-vindas. Muito bom dia. Em nome da Universidade Católica Portuguesa, desejo as boas-vindas ao Centro Regional do Porto, a nossa universidade, e hoje, em particular, às jornadas de teologia, que agora se iniciam, neste formato remoto, em que durante os próximos 3 dias irão versar sobre a temática um só corpo, um só batismo, a diversidade dos carismas e a construção da comunhão. Gostaria de cumprimentar todos os presentes e agradecer a presença de Sr. Dom Manuel Linda, Sr. Dom António Augusto, Seus bispos auxiliares, Dom Pio, Dom Armando, Dom Vitorino e todos os padres que participam, leigos e religiosos, professores e alunos. Gostaria também de agradecer a todos os oradores, ao professor Terrina, oradores convidados e que nos irão brindar ao longo dos próximos dias com os seus saberes e investigação que desenvolvem. Não poderia deixar de cumprimentar também o professor Abel Canavarro, diretor da Faculdade de Teologia da Escola do Porto. Faculdade que é responsável por estas jornadas e que já tem história nesta casa desde 1993. Contando este evento com a colaboração da Diocese do Porto, Diocese de Vila Real e a Irmandade dos Clérigos, aproveito para formalmente e institucionalmente agradecer esta parceria e esta colaboração com que já nos temos vindo a habituar. Gostaria de realçar a relevância destas jornadas na dimensão em que permite alicerçar a relação próxima da Universidade à Diocese do Porto e agora também à Diocese de Vila Real. As jornadas de teologia existem desde a criação desta faculdade no Centro Regional do Porto, configurando-se como uma marca da teologia. Estas jornadas têm assumido um papel muito relevante na formação permanente do clero, bem como na formação de outros agentes interessados nestas temáticas. O formato virtual que, infelizmente, a pandemia de hoje nos obriga a adotar tem uma vantagem, pois permite congregar mais participantes, inclusivamente chegar a alguns que estão mais longe e mais distantes, e que desta forma se conseguem associar. Só para ter uma ideia, na sexta-feira tínhamos 180 inscrições e hoje temos mais de 230. É um número muito bonito e que traduz bem o interesse, neste evento. A preocupação constante com o diálogo, com a sociedade e com a comunidade são uma realidade bem presente nestas jornadas, procurando desta forma abrir espaços comuns de reflexão, onde possa surgir a verdade da fé cristã como um dos princípios normativos para a vida em comunidade. O tema deste ano aborda a temática um só corpo, um só batismo, a diversidade dos carismas e a construção da comunhão. É um tema interessante que nos ajuda a descobrir a vocação batismal na construção da comunidade que formamos. A Faculdade de Teologia está disponível para desenvolver estes eventos de aproximação, pelo que deve sempre contar com a Universidade Católica Portuguesa e com o Centro Regional do Porto, de forma incondicional. Neste enquadramento e na abertura à sociedade, gostaria de partilhar que, com o objetivo de conseguirmos uma maior aproximação com os seus padres da nossa Diocese, bem como da Diocese de Vila Real, este ano, pela terceira vez, promovemos um encontro entre a Universidade e os párocos da Diocese do Porto e agora também da Diocese de Vila Real. Este ano tivemos 100 inscritos e queremos repetir este momento também no próximo, começando a fazer também uma tradição. Esta foi uma iniciativa que iniciámos há 3 anos, a quando da celebração dos 40 anos do Centro Regional do Porto, com vista a uma maior aproximação entre a faculdade, ou entre a universidade e a Igreja. A Faculdade de Teologia tem naturalmente o seu espaço pela sua adequação à missão da Católica, na promoção do diálogo entre a fé e a cultura, permitindo cada vez uma maior abertura à sociedade. E estas jornadas são isto mesmo, são contemporâneas. Por isso eu gostaria de dar as boas-vindas, agradecer a presença de todos e faço votos que sejam estes 3 dias muito estimulantes, e que tenham bons momentos de intelectuais e de diálogo muito, muito relevante. Muito obrigada a todos. Muito obrigada. Agradeço as palavras da Sra. Presidente do Centro Regional do Porto, professora Isabel Braga da Cruz, e as palavras simpáticas que nos dirigiu, o estímulo que nos dá e também a confiança que em nós deposita. E agora também passava a palavra ao Sr. Dom Manuel, Bispo do Porto, para também nos dar uma palavra de boas-vindas. Cumprimento a todos os participantes
neste novo formato, agora alargado e que regressa um bocado às origens. Os participantes de Vila Real e os tradicionais participantes do Porto, sejam o clero, sejam as pessoas do moral, sejam outros leigos, que se preocupam com a sua formação contínua. A Universidade Católica distingue-se desde os seus inícios por este sentido de extensão à comunidade. A Faculdade de Teologia tem na sua gênese exatamente esta abertura para o exterior e ligação à formação do clero, e não só, de outros agentes evangelizadores. E por isso, este retomar é para mim motivo de muita alegria, agora alargado a estas bases, digamos, que constituem, de alguma maneira, também o suporte da Faculdade de Teologia aqui no Porto. As Dioceses de Vila Real do Porto, antigamente também havia a ver, agora não há, temos Coimbra, pode ser que Coimbra também queira aderir a este modelo. E nesta linha eu aproveitava para saudar as autoridades académicas, a Sra. Presidente do Centro Regional do Porto e o Sr. Diretor Adjunto para a Faculdade de Teologia aqui no Porto. Quero saudar também de uma maneira muito especial o senhor, meu caríssimo amigo e colega, o Sr. António Augusto Azevedo, e nele também os senhores bispos auxiliares que estão a participar também nestas mesmas jornadas. Uma palavra para a Espanha, para o Sr. Professor Tejerina Arias e o agradecimento de estar connosco. O tema escolhido para este ano, que anda bastante à volta do nosso programa pastoral, um só corpo, um só batismo, carismas e comunhão, é um tema muito oportuno, porque os carismas fazem referência à especificidade de cada um, aquilo que o Espírito coloca num e porventura não colocará noutro. E isto, por natureza, é a diversidade. Como fazer desta diversidade toda, dos muitos milhões que constituímos a Igreja de Jesus Cristo, uma unidade? Até este momento nós temos constituído esta unidade a partir do nivelamento por baixo, de um desinteresse, de um fazer com que o carisma não se mostre, não se execute, não tenha uma atividade específica no seio deste grupo. Este nivelamento por baixo é de um empobrecimento absolutamente espantoso. Não pode ser mais assim. Quando o Papa Francisco fala em sinodalidade, também na prática não anda muito longe desta ideia. Valorizar os carismas de todo o povo de Deus, não só da hierarquia, e fazer deles, de facto, uma estrutura de unidade. Agora, parece uma contradição nos próprios termos. Como é que da diversidade construímos a unidade? É isto que nós esperamos que os eminentíssimos prelatores, aqueles que nos vão orientar nesta reflexão, nos ajudem, de facto, a fazer este trabalho, que é um trabalho que há de acompanhar a vida da Igreja enquanto ela existir no mundo, isto é, a tal consumação de séculos, e é um trabalho que nunca estará ultimado. Obrigado, então, pela temática escolhida, obrigado pela participação de tanta gente, porque, de facto, como disse a senhora Presidente do Centro Regional do Porto, é provável que neste momento já estejam cerca de 250 inscritos e esperamos, então, que estas palavras sábias e este espírito incutido à nossa Igreja nos ajudem a formar mesmo um só corpo e um só batismo. Muito bem, agradecemos estas palavras de incentivo do Sr. Dom Manuel, e também neste momento de abertura das nossas jornadas, que tiveram início, como já foi afirmado, em 1993, portanto há 28 anos, e que este ano, devido à situação de pandemia em que estamos a viver, são neste formato online. E seja-me permitida, então, uma saudação em nome da Faculdade de Teologia aos presentes. Certamente que, em primeiro lugar, ao Sr. Dom Manuel Linda, Bispo da Diocese do Porto, que, com a sua solicitude de pastor e diversos modos de presença, é sempre apoio e estímulo para irmos mais longe na reflexão pastoral, teologicamente fundamentada, descobrindo e valorizando a diversidade dos carismas na construção da comunhão na Igreja. De facto, a Diocese do Porto e a Irmandade dos Clérigos
têm sido parceiras da Faculdade na organização das jornadas. E fazemos votos que esta parceria continue e que ela se possa alargar a outros âmbitos da formação permanente, tanto do clero como do laicado. Uma palavra também à Senhora Presidente do Centro Regional do Porto, Isabel Braga da Cruz, que, nas palavras de boas-vindas que nos dirigiu, não só colocou em destaque a importância, mas também o modo como compreende a especificidade da Faculdade de Teologia e a oportunidade que, através dos seus cursos, seja o curso de mestrado integrado em Teologia, que passará a ser, a partir do próximo ano, licenciatura e mestrado, o mestrado em Ciências Religiosas, a licenciatura em Ciências Religiosas, os estudos da religião e o curso de doutoramento em Teologia, percebe-se que o Centro Regional do Porto, da Católica, pode chegar, através da Faculdade de Teologia, mais longe e envolver no seu projeto as paróquias e as comunidades eclesiais. De facto, nesta atitude e aproximação e interesse, como não trazer à memória a iniciativa ainda recente, Encontro de Párocos, começada há 3 anos e que este ano, tendo sido online, também se alargou aos padres da Diocese de Vila Real. Gostaria ainda que estas palavras de saudação fraterna e amiga se alargasse a todos que virtualmente participam, cujos rostos não são visíveis, mas que o desejo de descobrir a diversidade de carismas e a construção de comunhão torna presentes. Saúdo os senhores bispos auxiliares, Sr. Dom Pio, Sr. Dom Armando e Sr. Dom Vitorino. Saúdo também o Sr. Dom António Augusto, bispo de Vila Real, que este ano também assumiu estas jornadas como parte integrante da formação permanente do clero da sua diocese. Uma palavra de saudação também aos alunos e aos professores da Faculdade de Teologia, porque eles são a razão do nosso ministério. Depois também os presbíteros e diáconos da Diocese do Porto e de outras dioceses, nomeadamente de Vila Real, que têm nestas jornadas um espaço privilegiado de formação permanente. Também saúdo todos que fazem das nossas jornadas, como vem sendo o hábito, um espaço de reflexão teológica e formação eclesial para uma melhor vivência e testemunho da fé na pastoral da Igreja. Também saúdo aqueles cujo tema e os meios digitais tenham motivado e facilitado a participação. A senhora diretora da Faculdade de Teologia, professora doutora Ana Jorge, por compromissos de última hora, não lhe foi possível marcar presença, mas pediu-me para, em seu nome, a todos saudar e formula votos que estas jornadas sejam um espaço de enriquecimento teológico e pastoral para todos. Mas, ainda neste campo das saudações, não podia deixar, e como não podia deixar de ser, esta saudação inicial torna-se mais viva e calorosa ao Sr. Professor Dr. Gonçalo Tarrarina Arias, que aceitou o convite para a abertura das nossas jornadas de 2021, subordinadas ao tema Um Só Corpo, Um Só Batismo, a Diversidade de Carismas e a Construção da Comunhão. O Sr. Professor Dr. Gonçalo Tarrarina Arias, pela profundidade da sua investigação e pela pertinência do seu pensamento teológico, bem como pela extensa obra publicada, é certamente de muitos de nós conhecido. Ele é ainda uma referência na reflexão teológica atual e no modo como vive e exerce o Ministério da Docência, sobretudo a docência académica, na Universidade Pontifícia de Salamanca. A sua biografia é extensa. Apenas alguns tópicos. O Sr. Professor Dr. Gonçalo Tarrarina Arias é natural de Lyon, onde nasceu em 1954. É sacerdote e pertence à Ordem de Santo Agostinho, mais conhecidos como os Padres Agostinhos.
É doutor em teologia pela Universidade Pontifícia, Universidade Gregoriana de Roma e licenciado em filosofia pela Universidade Complutense de Madrid. É catedrático de teologia fundamental na Faculdade de Teologia da Universidade Pontifícia de Salamanca, da qual foi decano em três mandatos, de 2005 a 2008, 2008 a 2011 e de 2015 a 2018. Foi ainda docente em diversas universidades e centros teológicos. A sua atividade de investigação e reflexão situa-se no âmbito da epistemologia teológica, da teologia da fé, da antropologia cristã e da eclesiologia. A lista das suas obras publicadas e obras científicas, como livros, artigos em revistas, colaboração e coordenação de obras, é muito extensa, não só na quantidade, mas sobretudo pela qualidade filosófica, teológica e pastoral. Pela atualidade do tema e pela pertinência da sua reflexão, destaco apenas a seguinte: La Gracia de la Comunión, ensaio de eclesiologia fundamental. É um livro publicado pelo Secretariado Trinitário em 2015. Esta obra é um brilhante ensaio teológico que nos ajuda a pensar e a refletir sobre a construção da comunhão na Igreja, enriquecendo a reflexão teológica com ideias e propostas eclesiológicas práticas. Agradecemos muito que tenha aceitado o convite da Faculdade de Teologia Porto e seremos certamente enriquecidos com as reflexões que connosco vai partilhar. Faço votos que estas jornadas correspondam às expectativas de quantos nelas participam, mesmo virtualmente, mas também correspondam ao empenho dos professores da direção da Faculdade e sua secretária, Dona Mireia Rifana, na sua organização e também ao profissionalismo do Serviço de Eventos do Centro Regional da Universidade Católica, que neles colaboram. Na esperança de que este seja um espaço de enriquecimento bíblico e teológico-pastoral para todos, passo de imediato a palavra ao Sr. Professor Dr. Gonçalo Tarrarina Arias e agradeço uma vez mais o ter aceitado o nosso convite. A Muy palavra é bien. sua. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias a todos. Muy buenos días. Un saludo muy afectuoso a todos los participantes que se suman a este encuentro a través de las ondas, por vía online, en la circunstancia trágica que todos estamos padeciendo en este momento. Agradezco mucho, muy sinceramente, con mucha satisfacción, la invitación de la sección de teología de Oporto a estar con ustedes en estas jornadas. En el año 2016, con otras personas, con otros profesores, tuve la satisfacción de visitar la Facultad de Teología de la Universidad Católica de Portugal, también en la sede de Oporto, en un comité de evaluación organizado por la AVEPRO, la Agencia de Calidad de la Santa Sede. Tengo el más grato recuerdo de aquella estancia en Lisboa, en Braga y en Oporto. De tal manera que he agradecido enormemente esta invitación a estar con ustedes en esta mañana, ¿no? Quiero saludar muy afectuosamente a don Manuel Linda, señor obispo. De igual modo, con mucha cordialidad, un saludo a la doctora Isabel Braga da Cruz. Por supuesto, mi saludo afectuoso al señor decano y a todos los profesores de esta sección de Oporto. Quiero mencionar, imagino que sin duda esté conectado al profesor José Pedro Angélico, que hizo su licenciatura y doctorado en nuestra Facultad de Salamanca y con quien tengo, como quizás se sepa, una relación académica y personal sumamente grata y agradecida por mi parte. En esta primera intervención mía vamos a hablar de los desafíos de un mundo plural
a lo que es la actual conciencia, a lo que ha sido, a lo que ha sido y es la actual conciencia de la Iglesia. Con una nota creo que histórica, necesaria, sobre lo que es, lo que ha sido el nacimiento en la historia cultural europea, fundamentalmente europea, el nacimiento de un mundo plural. La modernidad cultural europea, de la cual indudablemente, en buena medida, somos herederos, somos descendientes, ha venido configurando, sobre todo en los dos últimos siglos, un mundo plural y diverso en todos los órdenes, y esto como consecuencia natural de la autonomía, de la razón y de la libertad del individuo, que enérgicamente se reivindica desde la Ilustración. En lo que se ha llamado el eón ilustrado, tiene lugar la eclosión del individuo en su autonomía personal. La mayoría de edad, cuya llegada se proclama, supone la capacidad de autodeterminarse, como dijo Kant en el célebre escrito de 1874, que es la Ilustración. A la cuestión planteada, Kant, como todos recordamos, responde: Ilustración es la superación del hombre de la minoría de edad que significaba la incapacidad para servirse de su propio entendimiento. Ahora es preciso atreverse a pensar por uno mismo. Sapere aude. Pues bien, asumida con la mayor firmeza, esta capacidad de pensar autónomamente, se inicia un vasto proceso histórico de diversificación y pluralismo que se configura necesariamente desde la perspectiva ilustrada como autodeterminación del individuo. Sabemos que esta eclosión de la moderna subjetividad racional está en la raíz, esa es la raíz del pluralismo y la diversificación en todos los órdenes. Esta eclosión de la moderna subjetividad en gran medida se produce como emancipación de la tradición cristiana, que ha formado, ha uniformado las sociedades europeas durante siglos. La razón moderna, llegada a lo que se considera su mayoría de edad, se libera de la tutela de la religión, es decir, de las iglesias cristianas, para ir alumbrando progresivamente una enorme pluralidad de visiones del mundo. Además, la razón ilustrada, que se desempeña como arma crítica y disolvente que enjuicia comportamientos, actitudes, instituciones y costumbres que son impropias, ya son impropias del mundo adulto, esta razón se manifestará con especial intensidad contra el cristianismo y la Iglesia que han dirigido las sociedades europeas y americanas. Y el mismo creyente es liberado de la autoridad eclesiástica, sustituida esta autoridad por la tolerancia. La tolerancia que es exigencia de la autonomía personal. Recordamos a este respecto la carta sobre la tolerancia de John Locke, que establece como test de verificación la actitud concreta ante la genuina fe religiosa. Y ese test está dado justamente en la actitud que se tenga de tolerancia, de mansedumbre, de benevolencia. Esa tolerancia incluso es propuesta, como digo, como exigencia genuina de la fe religiosa. Para Locke es una verdadera monstruosidad que los hombres no vean que la tolerancia es el punto de convergencia entre la razón y el Evangelio. De este modo,
se va configurando la sociedad moderna como sociedad secular, emancipada de la tradición cristiana, en la que se prodiga una pluralidad de visiones de lo real, de valores y creencias, de formas de vivir. Es decir, en abierto reconocimiento de la diversidad de culturas e incluso del deber de tener contacto o diálogo con ellas, que es poco menos, esto es poco menos que una exigencia de racionalidad, que es la racionalidad de lo diverso, que quiere suceder a la racionalidad de lo uno o de la unidad, que pierde históricamente estima o relevancia cultural. Bajo este paradigma pluralista y la creciente proliferación de opciones de sentido, la religión, dada su limitada racionalidad, no aparece ya como algo universal y necesario. La religión deja de ser la fuerza unificadora, a menos que asuma los modos de una religión puramente racional, religión civil, ante la cual realmente el cristianismo no se podrá sentir identificado. Por esa vía, religión racional, religión civil, en la que se mueven Kant o Rousseau, realmente, sin embargo, no se irá muy lejos, porque después del nacimiento del ateísmo en la segunda mitad del siglo XIX, esta religión, esta propuesta, este camino, religión racional, religión civil, va a ser igualmente cada vez más difícil. De tal manera que, sobre todo, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, la religión se bate en retirada. Y la fe cristiana, en medio de las sociedades liberales, aparecerá cada vez más como algo muy subjetivo, objeto de la más estricta decisión personal, que no puede mantener en modo alguno la pretensión de orientar el conjunto de la vida social. La cuestión del pluralismo todavía ha vivido una modulación peculiar en el actual marco cultural de la posmodernidad, que tiene justamente en la exaltación de lo singular, tiene esta posmodernidad una de sus señas de identidad más relevantes. La crisis de la racionalidad moderna, a la cual se descalifica como totalitaria, esta crisis de la razón moderna ha conducido al paradigma posmoderno, que practica una reivindicación radical de la diversidad, la alteridad, el derecho a la diferencia, exaltando lo irreductible de los momentos. Es la reivindicación del fragmento, de la individualidad personal o local, el momento emocional, que por naturaleza, a diferencia del racional, el momento de la emoción, a diferencia del momento racional, es fuertemente individualizador. De esta manera, prolifera en la actualidad, en las sociedades occidentales, una amplísima diversidad ideológica en los modos de vida y en el campo más epistemológico, en el campo del conocimiento, el campo del saber, el especialismo, que es la explosión de saberes con la consiguiente diversificación de racionalidades, de concepciones y de usos de la razón, porque cada ciencia y cada tarea social se justifican desde sí mismas y con su propia razón. De modo que la actual sociedad laica reconoce el pluralismo y la diversidad como uno de sus factores de identidad irrenunciables, y con esto
las legislaciones de los estados a fin de dar a los individuos cobertura legal, pues se van haciendo cada vez más amplias, más permisivas, más tolerantes. La Iglesia, vale la pena que hagamos este recordatorio, la Iglesia, cuando van haciendo esta cultura moderna, pluralista, democrática, adoptó, todos conocemos más o menos esta situación, adoptó una postura más bien negativa. Y esto se observa fácilmente en lo que fueron los pronunciamientos magisteriales habidos, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX. En general, la jerarquía eclesiástica se opuso abiertamente a la modernidad y, por tanto, aunque no siempre con acierto, se manifestó en esta situación de posición crítica ante el naciente mundo moderno. Todavía en el siglo XVIII, hacemos un pequeño recordatorio, todavía en el siglo XVIII, el Papa Pío VI condenó los derechos proclamados por la Revolución Francesa, en concreto la libertad de religión y la libertad de prensa, manteniendo entonces la Iglesia un fuerte vínculo entre el catolicismo y el absolutismo monárquico. Gregorio XVI, en su encíclica Mirari Nos, del año 1832, condenó la libertad de conciencia, el liberalismo, era entonces, así se decía, el error del siglo. Y las libertades modernas, libertades de perdición. En su encíclica Quanta Cura, del año 1864, el Papa condena el sufragio universal y la libertad religiosa. Y en el Syllabus, del mismo año, rechazaba la práctica totalidad de los fundamentos de la modernidad democrática, convirtiendo probablemente este documento, según algún juicio autorizado, convirtiendo probablemente este documento en el mayor error de la Iglesia en su valoración de la laicidad. El mismo León XIII, en la encíclica Libertas Prestantissimum, del año 1888, pues se mostraba crítico ante las libertades de la sociedad moderna. Libertad de pensamiento, de expresión, de enseñanza, de culto en los distintos ámbitos sociales. Como reacción interna hacia adentro, ante esta floración del pluralismo moderno, la Iglesia Católica en este tiempo vive, segunda mitad del siglo XIX, primera mitad del siglo XX, vive un intenso proceso de uniformación y de centralización en torno a la sede de Roma, con la puesta en relieve del poder del Papa y de su infalibilidad doctrinal. De este tiempo procede la imagen de la Iglesia papal que se impuso en todos los ámbitos. La Iglesia en este tiempo que llega hasta el pontificado de Pío XII, considera la unidad como uno de los distintivos esenciales de la Iglesia de Cristo, que es la Iglesia católica, pero una unidad entendida como uniformidad, una en la fe, en el culto, en el gobierno, a través del Papa y los obispos, cuyo magisterio delimita el contenido de la fe frente a cualquier equívoco. Si miramos hacia la teología de una fe una, esta teología debía ser unida, que tiene como meta y como valor supremo, justamente como gran ideal, la unificación. Esto fue posible
al recomendarse a Tomás de Aquino como maestro común. Maestro común y su concepto de teología como orientación vinculante en la forma de la teología neoescolástica. Es una teología como sistema cerrado, teología perennis, que sobrevive a los años, lo cual es su valor distintivo en medio de la perdición de los tiempos y de los espíritus. Hay que decir, sin embargo, que esta teología en realidad no fue fiel al espíritu de Santo Tomás, cuyo pensamiento y método fueron ejemplares y cuyo sistema distaba mucho de la cerrazón. Esta teología, a lo largo del siglo XIX y parte del XX, será en toda la Iglesia, la neoescolástica, la teología estándar, imponiéndose a otros intentos creadores, como en Alemania, los de la Facultad de Teología de Tubinga, o los intentos de Bonn o de Viena. Así desarrolla la Iglesia Católica ante el mundo la pretensión de ser universal, inmutable, necesaria, mostrándose muy satisfecha del carácter perenne de su filosofía y de su teología, y considerando la cultura de la cristiandad como el mejor ideal. Es cierto, en todo caso, que al enjuiciar hoy, cuando hoy enjuiciamos la situación de la Iglesia y de la teología en ese tiempo, no podemos olvidar la hostilidad clara que en importantes espacios intelectuales y sociales se practicaba entonces hacia la fe y hacia la Iglesia, que dificultaron enormemente que la fe, la teología o la Iglesia pudieran reconocer aspectos positivos en el nacimiento de la sociedad y de la cultura moderna. Solo poco a poco, la Iglesia Católica, en la segunda mitad del siglo XX, sin duda también bajo influencias del contexto cultural y no sin muchas tensiones internas, incomprensiones y sufrimientos, la teología y la Iglesia Católica fue percatándose en una historia que aquí ahora no podemos detallar, se fue percatando de los valores humanos y cristianos que podía contener la autonomía moderna del hombre, su libertad de conciencia y la diversificación y el pluralismo histórico-social. Si la primera confrontación con el mundo plural y secular fue en clave polémica y condenatoria, hace tiempo que en la Iglesia se ha asentado la convicción sobre la necesaria aceptación del mundo, del actual mundo plural, democrático, secular, que es el único existente y que además tiene sus valores y que por tanto no es absolutamente incompatible con la fe cristiana. Y hacia adentro, en paralelo, dentro de la Iglesia, un vasto proceso de renovación que surge acabada la Segunda Guerra Mundial, que irá modificando la concepción uniformista o uniformadora de la unidad de la Iglesia. También, sin duda, estimulada por las evoluciones de la cultura contemporánea. En esta problemática ha ocurrido, como siempre, que un desarrollo histórico que no aporta a la identidad cristiana novedades sustanciales, sin embargo, obra como recordatorio de elementos de esa identidad cristiana que en su camino histórico han quedado eclipsados o disminuidos en su natural intensidad, o bien desubicados en relación a su lugar natural. En este proceso,
dentro del ámbito propiamente teológico, tuvo una influencia grande la consolidación de los modelos eclesiológicos, Iglesia, comunión e Iglesia, pueblo de Dios, ya antes del Concilio, que tendrán un refrendo de la mayor importancia justamente en el Vaticano II, así también como el desarrollo de una nueva neumatología. En el campo específico de la reflexión teológica, el Concilio reconocerá expresamente el decreto ecumenismo, Decreto de Ecumenismo Unitatis Redintegratio, número 4, la legítima pluralidad de la teología. El desarrollo posterior de un notable pluralismo dentro de la Iglesia en la praxis pastoral, la liturgia, la moral y dentro del mismo ámbito teológico generó una enorme diversidad de teologías como concepciones globales del quehacer teológico. Quiero mencionar brevemente, así en este ámbito, las llamadas teologías del adjetivo. La teología antropológica, teología política, teología hermenéutica, teología ecuménica, teología histórico-salvífica, además, las llamadas teologías del genitivo, como la teología de la esperanza, de la liberación, de la revolución. En estas teologías, la esperanza, la liberación o la revolución eran vistas no como un tema más, sino como la concentración del mensaje cristiano. Teologías del genitivo posteriores o más actuales son las teologías de África, de Latinoamérica, del Extremo Oriente, teología del tercer mundo. En cuanto a esos lugares en los que hasta ahora existía una teología en gran medida importada de Europa, ahora desarrollan las suyas teologías moduladas, por tanto, desde su propia tradición histórica, cultural o espiritual. Este auge de pluralismo, realmente desconocido en la Iglesia muy pocas décadas antes, y en el cual seguramente haya habido posiciones extremas no aceptables, suscitó preocupación en varios sectores y un cierto movimiento restauracionista que realmente no llegó a cuajar de modo abierto, como se pudo observar en el Sínodo Extraordinario de 1985, convocado por el Papa Juan Pablo II para examinar lo que fue la aplicación del Concilio Vaticano II cuando se cumplían 20 años de su clausura. En la actualidad, el modo plural de ser de la Iglesia y del quehacer teológico, yo creo que goza en general de buen nivel de desarrollo. Creo que existe la convicción generalizada de que la uniformidad, tal como empezó a desarrollarse después del Concilio de Trento, con poca atención a las legítimas diversidades y singularidades humanas y cristianas, esta uniformidad no es la figura propia de la unidad eclesial y está realmente en contraste con la diversidad de las iglesias del Nuevo Testamento. Aunque en este aspecto quizá se tenga que mejorar, grandes sectores de la misma jerarquía eclesiástica están perfectamente convencidos de que el centralismo no es la forma adecuada de unidad de la Iglesia, que la sede romana o cualquier otra de otro nivel no tiene que ser necesariamente quien lo dirija y lo determine todo en un único modo. Creo
que en el momento presente la fuerte presencia del misterio trinitario en la reflexión teológica, en la espiritualidad, en la celebración litúrgica, ofrece de cerca el modelo preciso de conciliación en la fe y en la Iglesia de la unidad y la diversidad. Y en este contexto quería ensayar una pequeña, el espacio no nos permite más, una pequeña teoría de la pluralidad cristiana. Como todos sabemos, en la Iglesia la unidad es su primera nota definidora. Y esto no es casual. Una, santa, etcétera, la unidad la primera y esta presencia material de la unidad en primer lugar no es casual. Teológicamente, la unidad de la Iglesia es pura gracia, como participación ofrecida por y en la comunión trinitaria. Pero justamente desde este mismo origen en el Dios Trino, la unidad de la Iglesia solo puede ser una en la diversidad. La unidad es una comunión derivada de la total dependencia de cada uno del único, que siendo en sí mismo Trinidad, es comunión acogedora, respetuosa y vivificadora de la diversidad. Fundamento trinitario, por tanto, que dejo brevemente aquí mencionado. Además está la singularidad de todo fiel cristiano, que nos ha recordado la modernidad ilustrada. La uniformidad es insostenible en la experiencia eclesial de la fe. La uniformidad no es sostenible en la experiencia eclesial de la fe porque el creyente existe siempre en la singularidad de su ser personal, singularidad querida y creada por Dios. El hombre es imagen del Creador en su individualidad y originalidad propia, y así debe vivir y así debe desarrollarse en la comunidad de fe. En lo que hace a la concreta experiencia religiosa, el Dios creído, el Dios de nuestra fe, en su infinitud, solo puede ser vivido y representado en una pluralidad de participaciones y visiones, en una diversidad que concurre a la formación de una unidad más rica, que el mismo Dios, como perfecta comunión de personas distintas, funda y exige entre los creyentes. Y luego la Iglesia. Como mencionaba el señor obispo don Manuel, la Iglesia es un cuerpo de gran diversidad de órganos, es decir, de vocaciones, carismas, ministerios, que solo en su diversidad real y con la libertad necesaria para su buen desarrollo, solo así pueden contribuir a la vitalidad y la fecundidad del cuerpo eclesial. Esa diversidad de vocaciones y ministerios son las gracias, son los dones con que el Espíritu enriquece a la Iglesia y entonces coartar su justo desarrollo significa rechazar la obra del Espíritu con el consiguiente daño para el cuerpo eclesial. Una pluralidad saludable es fruto de la gracia y la gracia siempre es multiforme. Y ignorar esto significa ignorar la acción del Espíritu para depositar la vida de la Iglesia en factores quizá demasiado humanos, no siempre exentos de una voluntad de control y de posesión bien poco cristiana. Por ello, ha podido decirse, y seguramente
sin mucha exageración, que el éxito, hoy el éxito, de cualquier reforma que se quiera emprender en la Iglesia dependerá de la capacidad de aceptar su carácter pluralista y de tener en cuenta la experiencia que en materia de reforma han hecho los distintos grupos que forman la Iglesia. En lo que hace al pensamiento teológico, que es un carisma más en la Iglesia, por las mismas razones, solo puede desarrollarse de forma plural, con el correspondiente margen de libertad. El teólogo tiene un talante personal, un talante suyo, de su propia persona, en lo que es la comprensión, en lo que es la comprensión de la fe, en la expresión de la revelación, y esto debe estar perfectamente reconocido. Y por otra parte, el misterio es tan inabarcable que genera inevitablemente una diversidad de aproximaciones al mismo que son no solo legítimas, son necesarias. Y además, mirando al exterior, el pensamiento teológico no puede excluir de su autocomprensión ni la pretensión, ni la pretensión de libertad, ni la diversificación de racionalidades en la cultura actual. Es claro que una teología sin libertad, sin posibilidad real de ser creativa, con la correspondiente diversificación, esa teología no va a tener ningún crédito intelectual en el amplio espacio de los saberes de nuestro tiempo. Por eso, solo una legítima pluralidad de teologías en la unidad de la fe es el modo actual de desarrollo suyo, como creo que hoy es absolutamente reconocido en la Iglesia y deseado por todos. Ciertamente, hemos de reconocer que la intensificación del pluralismo dentro de la Iglesia es un desafío a su dinamismo de comunión. Algún temor al pluralismo seguramente sea algo bastante profundo en la misma naturaleza humana, porque al final supone siempre un margen de desacuerdo que puede parecer incómodo. A todos espontáneamente nos gusta que estén de acuerdo con nosotros. Entonces, de punto de vista, repito, puramente humano, el pluralismo siempre supone la posibilidad de un margen de desacuerdo que puede resultar incómodo, porque la diversidad viene a contradecir o a relativizar el propio parecer, el propio sentir. Y además está el temor a que cierta diversidad derive pronto hacia la arbitrariedad o el relativismo. Es decir, cierto temor también a que el pluralismo traiga la pérdida de identidad y suponga, por tanto, un naufragio del individuo, de la comunidad, de la institución. Sin embargo, la pluralidad es un fenómeno ineludible en el desarrollo real de la universalidad de la Iglesia y de su unidad. La diversidad no anula la unidad, la coge y la vivifica. Lejos de ser contradicha por una sana diversidad, la unidad resulta enriquecida y fortalecida. Y esa es la experiencia y la norma de la Iglesia desde los primeros tiempos de su historia. Unidad en la variedad. Para la visión cristiana, cada individualidad es única.
incluso en su llamada a la comunidad, y merece abierto reconocimiento. El prójimo, en su proximidad, siempre es otro que, como tal, debe ser tratado y acogido. En definitiva, en este pequeño apunte teórico sobre la unidad cristiana, no hay comunión posible sin pluralidad. Y por tanto, el rechazo o la reticencia ante ella por parte de creyentes, comunidades o instituciones atenta profundamente contra el misterio más hondo de la Iglesia. Creo que hoy un elemento de credibilidad de la Iglesia está dado seguramente en su capacidad para solventar posibles roces, los que genere el pluralismo dentro de su seno, alumbrando una unidad en la verdad y en la caridad en un clima de libertad. Las dificultades y riesgos que pueda suponer el desarrollo de una legítima diversidad en las iglesias cristianas se deben afrontar volviendo permanentemente la mirada a la comunión trinitaria como perfecta unidad en la diversidad de personas, en la cual el reconocimiento amoroso de la diversidad del otro es lo que justamente funda a cada uno y funda la perfecta unión amorosa. Creo que nunca reflexionaremos suficientemente sobre este dato del misterio trinitario. Repito, el reconocimiento amoroso del otro es justamente lo que funda la identidad de cada uno y la perfecta unión amorosa de los tres. Ciertamente, siguiendo el esquema que les entregaron, entraría ahora mismo en el punto séptimo, ciertamente esta amplia pluralidad hoy existente en un medio social sumamente permisivo, como es el que observamos en nuestras sociedades, lleva a los cristianos a una nueva toma de conciencia de la libertad de creer con las razones correspondientes. El tiempo reclama la mayor personalización en la adhesión a la fe, que se tiene que hacer mediante una nueva aprehensión de su racionalidad. El tiempo reclama una fe comprometida como una opción personal más libre, más responsable, mejor formada. El creyente hoy está llamado a convivir, a confrontarse, también a cooperar, pues con numerosas opciones de sentido no cristianas, ideológicas o religiosas, que a veces son sorprendentemente distantes de la visión cristiana. Y esto, sin duda, puede significar un desafío a la fidelidad a su identidad creyente y requiere, por tanto, una compenetración precisa con esta identidad cristiana y la búsqueda del modo mejor de testimoniarla. La amplia pluralidad hoy existente exige a cada cristiano que a veces se siente un poco desbordado, se siente a veces un poquito desconcertado por la diversidad de modelos, sobre todo en el campo moral. A este cristiano le exige una adecuada compenetración en su visión cristiana para alimentar su fidelidad personal y, por tanto, además, le exige un preciso discernimiento del contexto sociocultural, porque en él, en dicho contexto en el que vivimos, no todo vale o no todo vale igual.
y evidentemente le exige una práctica de diálogo con dicho entorno, sobre lo cual quería centrarme ahora, aunque la temática del diálogo es perfectamente conocida de todos, en el curso de esta reflexión me parece necesario hacer algún comentario al respecto. Más compenetrada, seguramente, con su modelo auténtico de unidad, también bajo los estímulos, del desarrollo cultural, la Iglesia se debe desarrollar con un mundo enormemente diversificado. Un mundo reconocido en su alteridad y consistencia propia ante lo cristiano. Un mundo otro. Un mundo, esto, con su alteridad y su consistencia ante la fe y ante la Iglesia. Y entonces la Iglesia, creo yo, que debe adoptar una posición dialéctica sobre el dato radical de la autonomía del hombre y de las realidades terrenas. Desde la reflexión teológica y desde la praxis pastoral, percibimos adecuadamente que la postura propia ante este mundo diverso es lo que podemos llamar una postura, una posición crítico-hermenéutica, que se tiene que articular de modo dialéctico, por tanto, en posiciones de afirmación, de negación, con la voluntad de encontrar alguna síntesis, es decir, algún encuentro, alguna colaboración. Creo que esta posición dialéctica es exigida por el hecho determinante de que la alteridad de la actual sociedad pluralista y democrática respecto de la fe no es tan radical. Creo que no es tan radical que permita percibir en este mundo otro, con su alteridad y consistencia propia, valores, objetivos, procesos que no son ajenos a la fe y, por tanto, sobre los cuales es posible llegar a entendimientos, acuerdos o colaboración. Se trata de confrontarse con discernimiento en la tradición cultural de la modernidad pluralista y secular y de la reciente posmodernidad que radicaliza la diversificación. Esto, este juego dialéctico, necesariamente nos lleva al diálogo, la práctica necesaria del diálogo con una cultura plural. Diálogo que nace también frente a una sociedad suficientemente semejante y suficientemente distinta como para que de hecho pueda existir este tipo de relación, como es de hecho seguramente la actual sociedad plural para la fe cristiana. Ante la proliferación de visiones de la realidad, de proyectos de sociedad, de concepciones de lo humano y de propuestas de moral personal, ante la diversificación de la misma experiencia religiosa, la Iglesia no puede rehuir el diálogo como el modo más lógico y fecundo de estar en el mundo, un mundo que no solo es plural, sino que es pluralista, es decir, que exalta la libertad y la diversidad, que no reconoce ninguna dogmática, ninguna autoridad previa, un mundo en el cual la confrontación de posiciones, la argumentación y la discusión abierta aparecen como el medio ineludible de presencia y de intervención. Asumir en profundidad el camino del diálogo significa madurar en el reconocimiento de que la Iglesia, en estas sociedades nuestras, ya no posee
en monopolio en nada. Que la propuesta cristiana sale a concurso libre, sale a concurso libre en un debate abierto en el que cuenta el acierto en los análisis de la realidad y el peso de la argumentación racional de su propuesta. Si el cristianismo hoy quiere ocupar un lugar activo en lo abierto de la sociedad civil, que como plural y democrática se reconoce justamente como sociedad abierta, entonces ha de ser consciente de que la justificación pública de sus propias posiciones debe darse así, con argumentos que puedan ser comprendidos y apreciados o al menos respetados en el entorno social. Hoy más que nunca, cuando en esta sociedad tan diversificada en todo, hoy más que nunca, cuando hay tantas ofertas, es cuestión de vida o muerte acreditar la propia, sabiendo el creyente que en cuanto su discurso entra en la esfera pública, ha de jugar en los términos de una racionalidad común, al margen de la cual no puede haber ningún reconocimiento o ningún acuerdo. Es evidente que este talante dialogal no excluirá pronunciamientos de la Iglesia en tono profético. El diálogo no es la única forma de relacionarse con el mundo o con la sociedad. Existe también el pronunciamiento de cariz profético. Pero no ignoremos que los tonos secamente dogmáticos, que en realidad no son compatibles ni con lo dialógico ni con lo profético, intervenciones de seco carácter dogmático provocan casi espontáneamente un distanciamiento en nuestra sociedad pluralista y secular. En definitiva, el primer, adoptando la Iglesia el diálogo como modo fundamental de relación con una cultura plural que por su lado también lo reclama, entonces la Iglesia debe velar por un factor decisivo en toda comunicación dialógica que es la búsqueda de la verdad. El primer asunto, el más anterior, que la fe y la Iglesia deben plantear antes de abordar cuestiones concretas en una relación dialéctica y dialógica es el respeto a la verdad y la búsqueda sincera como exigencia intrínseca de una relación dialógica. Porque un diálogo genuino solo puede existir realmente en torno al logos, a la verdad buscada por la razón o desde la razón que busca la verdad. Si falta, de hecho, esa búsqueda esmerada de la verdad, no hay diálogo verdadero. Se tratará, seguramente, de una negociación sobre el modo de satisfacer con el mejor arreglo los intereses de cada parte, pero eso no es diálogo, es negociación. Y sobre esto creo que la fe, la Iglesia, la teología tienen que hacer presente una distinción clara. Una cosa es el diálogo y otra es la negociación. El diálogo gira en torno al logos, a la verdad. La negociación gira más bien en torno a intereses que pueden ser legítimos. Una cosa es el diálogo, otra la negociación. Y el diálogo, repito, gira, y si no, no es diálogo, en torno a logos. Y si falta esto, derivamos hacia la negociación.
que seguramente busque el mayor arreglo posible de los intereses de cada parte. No siempre, en el necesario respeto a la verdad. Por tanto, de modo dialéctico y dialogal, la Iglesia y el pensamiento cristiano deben hacer presente así su logos, la propia verdad, debidamente razonada, que es el único modo de hacerlo, sobre todo porque así lo reclama la propia verdad. Esta tarea requiere creatividad, creatividad en el modo de expresar la propuesta cristiana a fin de que resulte significativa, formulándola con el rigor preciso, confrontándola en lo que se deba con las posiciones de otras fuerzas culturales y con la razón misma. Es preciso jugar hoy en este terreno de un pluralismo enorme después de siglos de cristiandad, que en algunos países, como España y quizá Portugal, se prolongó un poco artificialmente esta cristiandad por motivos políticos. Hoy nos debemos confrontar con un abanico grande de propuestas de todo tipo en todos los terrenos. Por tanto, no tienen sentido ciertas nostalgias que en algunos ambientes eclesiales puedan aflorar a propósito de algunos temas. Históricamente no es posible el regreso a una cultura preilustrada, premoderna, en uniformidad de convicciones y de modos de vida, pero tampoco sería, ni es posible históricamente, ni seguramente fuera cristianamente deseable. Ubicados en esta posición dialéctica que se sustancia en una práctica dialogal, una cuestión que desde la fe merece ser abordada es el mismo paradigma pluralista. Y en el primer paso de un acercamiento positivo, es preciso, ya lo habíamos dejado aludido antes, es preciso reconocer los aspectos positivos del pluralismo de las sociedades y las culturas modernas y contemporáneas. Pluralismo, según recordamos, que es consecuencia del libre ejercicio de la razón personal, que refleja la singularidad de los individuos y los grupos humanos, que plasma su genio creador en un marco histórico concreto, que puede suponer la liberación de servidumbres que ahogan la libertad personal. Por estos factores, ya lo habíamos mencionado antes, la fe cristiana emite convencidamente un primer parecer favorable al pluralismo en desarrollo a lo largo de la modernidad. De hecho, con pocas excepciones, hoy entre los cristianos nadie desearía volver a una sociedad monolítica, uniformada, no democrática, en un cuerpo social no plural. Con pocas excepciones, creo que tampoco se querría volver a una fe o a una iglesia que no diera espacio a la legítima diversidad. Por tanto, el desarrollo del pluralismo tiene mucho de verdadero avance civilizatorio, que como tal debe ser también promovido por la Iglesia, porque esto, como decía antes, no es en realidad incompatible con la sustancia de lo cristiano. Ahora bien, ya me voy encaminando al final de la reflexión. También hay, en toda dialéctica y en un diálogo, el momento de la negación.
Y en este momento negativo, el paradigma pluralista también evidencia sus costados rechazables desde el juicio de la fe y de la Iglesia, que dejan la eclosión del pluralismo bajo el signo de cierta ambigüedad, como con frecuencia ocurre en muchas cosas humanas. Factor característico de la cultura de este tiempo, en el plano más personal, es la riqueza de alternativas para construir la propia vida, para deshacerla, para rehacerla de otra manera. Esto se observa fácilmente en lo que es el matrimonio y la familia. Repito, riqueza de alternativas en el plano puramente personal para construir la vida, deshacerla y rehacerla de otra manera. Esta abundancia de capacidades y de alternativas de vida favorece una sensación de infinitud o de ilimitación en un mundo finito, sin necesidad de un más allá trascendente. Creo que está en lo cierto el diagnóstico que contempla el fondo último de la consagración de la pluralidad como el intento de poner al alcance de modo banal todas las identidades a fin de que todo el mundo pueda ser todo el mundo. Poner, repito, al alcance todas las identidades para que cualquiera pueda serlo todo. De este modo, el cultivo personal de la más amplia diversidad constituye o puede constituir la expresión suprema del narcisismo liberal burgués que al final se consume y se consuma en la soledad. Esta variedad de posibilidades, la eclosión de un pluralismo nunca visto antes, puede conducir a un relativismo axiológico bastante dañino. En cuanto a pluralidad elevada al rango de ismo, el pluralismo parece consagrar la heterogeneidad, la singularidad como el gran valor. El gran valor de una cultura es la pluralidad. El gran valor de un proyecto personal es esto que decía, la capacidad de rehacerlo diversamente en todo momento. La mera apertura a lo nuevo y a lo distinto con el consiguiente cambio incesante, se considera un valor preciadísimo en sí misma. Pero así se puede minusvalorar el factor que posibilita la diversificación, que es una base, una corriente interna común sobre la cual tiene lugar la legítima individualización que, por tanto, no puede ser absoluta. Dicho otro modo, el pluralismo no puede ser el gran valor de una cultura. Toda ontogénesis supone siempre una filogénesis. Un pluralismo cultural entendido radicalmente corre el peligro de olvidar la corriente de tradición, el patrimonio de humanidad adquirido a lo largo del tiempo, a veces con sangre y con lágrimas. Un pluralismo radicalizado olvida los sustratos de valor, consistencia y permanencia dados en la naturaleza de las cosas y del hombre. Y con tales olvidos, corre el riesgo de entregarse a una espiral creadora que, sin raíces ni memoria, queda abocada al vacío. Al final, la absolutización de la diversidad corre el riesgo incluso de imposibilitar la comunicación y la convivencia humana, o bien
de construirlas sobre bases muy débiles de coincidencia y comunidad, por tanto, en proyectos fácilmente conducibles al fracaso. Quiero terminar señalando esto. La fe cristiana advierte de un pluralismo, La fe cristiana advierte de que el pluralismo conlleva el riesgo de un relativismo. Es decir, considerar que todas las opciones, porque son posibles o son permitidas en un Estado democrático, son por igual, exactamente válidas. El cardenal Ratzinger advertía hace años de este relativismo que él veía como el sentir fundamental del hombre ilustrado. Ratzinger decía: la pluralidad de culturas está demostrando la relatividad de todas ellas, contraponiéndose así la cultura a la verdad. Y concluía su análisis en que este relativismo es el problema más hondo de nuestro tiempo. La diversidad de posiciones en cualquier orden no significa igualdad de valor de todas ellas. Justamente lo que la diversidad plantea epistemológicamente, si se quiere pensar a fondo, es la diversidad también cualitativa y, por tanto, la necesidad de un discernimiento que permita reconocer y secundar lo mejor. Por tanto, el ensalzamiento del pluralismo como gran valor, tal como a veces se observa en nuestro contexto cultural, puede ser una muestra clara de relativismo cognitivo y valorativo, que además de imposibilitar el acceso a la fe cristiana, muestra algún menosprecio a la verdad, que seguramente, la verdad seguramente no esté por igual en todas las opciones. Por tanto, y termino ya, reconociendo un margen legítimo a la diversidad, la fe, la teología, la Iglesia, la praxis pastoral en este tiempo también han de afirmar que la abundancia de posiciones no puede conducir a la idea de que en su diversidad todas sean más o menos igualmente válidas. Es decir, al final, en medio de una cultura tan diversificada en todo, en el plano moral, donde a veces esto más nos sorprende a los creyentes, la Iglesia tiene que hacer valer exactamente en la raíz la convicción de que la libertad que está en la raíz, por aquí comenzábamos, la libertad de los individuos que está en la raíz del amplísimo desarrollo de la pluralidad, necesita siempre cauces. La libertad necesita referencia a realidades de alguna fijeza y permanencia, porque si no, radicalmente creativa, creadora, la libertad del individuo y de las sociedades fácilmente pueden conducir al vacío y, por tanto, al fracaso de un tiempo, de una historia, de una sociedad. Muy bien, pues aquí termino. Muchísimas gracias por su atención y hasta otro momento a continuación. Muito bem, agradecemos esta brilhante exposição e conferência, ensinamentos que nos, enfim, esta reflexão que nos interpela. Vamos fazer um intervalo de 15 minutos e depois, às 11:15, então, marcamos presença para a segunda conferência. Está bom? Muito obrigado muito mais. Muchas gracias. Pela sua, por que partilhou connosco. Pronto, com licença. Muito bem.
Como está? Depois deste intervalo, vamos então... Vamos de novo. Muito bem, esteve muito bem, correu bem, ouviu-se muito bem, foi claro. Muito bem, alegro. El español mío se entiende bien? Muito bem, muito bem. Não vou demasiado deprisa? Não, está bom. Perfeito, alegro. Agora, no final, depois desta conferência, teremos um pequenino espaço onde as pessoas possam colocar questões, está bom? Muito bem. Pronto, e fica depois também o convite para um dia nos visitar quando isto passar. Está bem? Em outra ocasião. Noutra ocasião, esperemos que este tempo que estamos a viver passe, não é? Esperemos. Não passa nada fácil. Muito bem. Quando seja o momento, me avisa. Sim. Penso que estamos todos a postos para dar início a esta segunda conferência, a segunda parte desta manhã, em que o professor Terrarina nos irá falar de uma questão sempre muito pertinente na Igreja e muito atual, que tem precisamente a ver com a sinodalidade. Esta palavra hoje muito em voga, democracia e participação ativa em la comunidade eclesial. Novos modos, novas maneiras de ver e compreender esta realidade sempre que é a Igreja e que é também a comunidade cristã. Se o professor tem a palavra, é também com gosto, com interesse, que o vamos escutar. Muito bem. Bueno, pois continuamos a reflexão. Esta segunda charla mantiene una continuidad de fondo con la anterior reflexión sobre el nacimiento, desarrollo y desafíos de un mundo plural a la conciencia cristiana y a la propia Iglesia. Vamos a hablar entonces ya más bien hacia adentro, en esta segunda charla, más bien adintra, de lo que es el desarrollo del sentido participativo, sinodal, y quizá democrático dentro de la comunidad cristiana. Comenzando por una pequeña, dado que vamos a hablar de sinodalidad, es oportuno que comencemos con una pequeña aclaración de términos, para decir que entendemos por sinodalidad que estoy seguro que en portugués, porque así es en español y así es también en italiano y en alemán. Es un término nuevo. Sinodalidad generalmente en las lenguas es un sustantivo nuevo que indica el ejercicio de la corresponsabilidad y la participación de todos en la vida de la Iglesia en todos los ámbitos, a través de las correspondientes instituciones y también en vista a las decisiones que se deban tomar. Evidentemente, el término sinodalidad deriva de sínodo, que es una palabra muy antigua en la Iglesia, que indica el camino que recorren juntos los miembros del pueblo de Dios. Ya posteriormente, sínodo significa también esto, el órgano concreto a través del cual se lleva a cabo este sentido participativo. Por tanto, el nuevo término, nuevo sustantivo, sinodalidad, ha surgido no hace tanto tiempo, en distintas lenguas, seguro también que en portugués, para señalar una dimensión esencial en la Iglesia que la propia Iglesia ha visto en sí misma, con mayor claridad o con nueva claridad a partir del Concilio Vaticano II. La sinodalidad ha ido ganando un lugar señero en la autoconciencia de la Iglesia hasta que hoy la sinodalidad sea vista como un elemento imprescindible
en la determinación de la forma ecclesiae. Hoy, a juicio de todo el mundo, es algo esencial en la Iglesia y en la eclesiología católica. El espíritu o forma sinodal es, pues, el proceder conjunto, el caminar común como despliegue o desarrollo lógico de la fraternidad dada entre todos los miembros de la comunidad eclesial. En la Iglesia de este tiempo ha crecido y sigue creciendo el deseo y la demanda de mayor intervención por parte de todos, en lo cual seguramente se deba reconocer una inspiración del Espíritu de Jesús que guía a su comunidad a una realización más fiel de su propio misterio. De lo que en definitiva se trata es de la incorporación del pueblo de Dios como sujeto activo, incorporación de todo el pueblo de Dios como sujeto activo a los procesos fundamentales de decisión dentro de la Iglesia, lo cual muy justamente hay que considerar como un impulso de renovación. Esto creo es un impulso de renovación porque es la abierta participación de todos los fieles un presupuesto necesario para un nuevo impulso misionero de todo el pueblo de Dios. Además, este es un aspecto que no podemos ignorar, la sinodalidad está en el corazón del compromiso ecuménico, porque representa una invitación a recorrer juntos el camino hacia la comunión plena y porque ofrece una comprensión de la Iglesia que es muy apreciada por otras iglesias cristianas. Sabemos que los textos del Vaticano II no abordaron el tema de la sinodalidad. Lo habrían podido tratar desde el fenómeno de la comunión si el mismo fenómeno de la comunión hubiera sido más explicitado en los documentos. Pero, sin duda, dentro de la gran novedad que fue en la Constitución Lumen Gentium, que el pueblo de Dios apareciera antes del ministerio, ahí quedaba implicada una sinodalidad que después del concilio y el legítimo desarrollo de sus enseñanzas no tardaría en aparecer. De hecho, es evidente que después del Vaticano II se ha producido un notable incremento de la mentalidad participativa en todos los planos de la vida de la Iglesia, en consejos pastorales, en equipos de trabajo, en sínodos diocesanos, en las conferencias de obispos, sean regionales o nacionales, y en el mismo sínodo de obispos. Según una convicción general, en el posconcilio ha crecido una conciencia profunda de que todos somos Iglesia, y con ello el correspondiente sentido sinodal. Creo que de este incremento grande solo cabe alegrarse, sabiendo también que en ese incremento ha tenido un influjo no despreciable el contexto democrático de la historia y la sociedad actual, que como veíamos en la charla anterior, exalta la persona, su capacidad de autodeterminación, el uso responsable de su libertad, etcétera, etcétera. Hay principios, lo decíamos antes, hay principios de desarrollo institucional de la sociedad y del Estado moderno que de hecho son deseados por los católicos, por muchos católicos, para su Iglesia. ¿Por qué? Porque reconocen en esos principios algo relativo, algo perteneciente a la dignidad de las personas. En el ámbito teológico,
una mención breve, una contribución notable al estudio, al desarrollo de la sinodalidad ha sido el documento de la Comisión Teológica Internacional, aparecido en 2018, La sinodalidad en la vida de la Iglesia, que busca potenciar la sinodalidad que el documento, sinodalidad que el propio documento define que está viviendo en el presente un verdadero kairos. Yo he tomado esta expresión para señalar este primer apartado de la charla, ¿no? El kairos de la sinodalidad, es decir, su momento. La sinodalidad está viviendo su kairos, es decir, su momento de gracia, o sea, una oportunidad histórica. Pero se ha ido creciendo la sinodalidad, cabe esperar, todavía cabe esperar desarrollos apreciables del próximo sínodo de obispos dedicado por voluntad del Papa Francisco justamente a esta cuestión. Hay que reconocer que el Papa Francisco está impulsando abiertamente en la Iglesia un mayor desarrollo de la sinodalidad, señalando en el camino del concilio que este modo de ser expresa la figura de la Iglesia que brota del Evangelio y que hoy está llamada a encarnarse en la historia. Potenciar, esta es una pequeña interpretación personal. Potenciar la sinodalidad sería una pieza muy notable dentro del proyecto de Francisco de reforma de la Iglesia bajo una nueva lectura abierta y decidida de los impulsos de renovación más profundos del Vaticano II en este tiempo y para el tiempo venidero. En conformidad con la Constitución Lumen Gentium, Francisco destaca que la sinodalidad es el marco interpretativo adecuado para comprender el ministerio jerárquico. Y por otra parte, que sobre la base del sensus fidelium, todos los miembros de la Iglesia son sujetos activos de la evangelización. Efectivamente, el interés de Francisco, me voy a referir brevemente a dos cosas. El interés de Francisco ha quedado de manifiesto del modo más concreto en momentos muy relevantes, como el discurso en ocasión de los 50 años del Sínodo de Obispos, creado, como todos recordamos, después del concilio por Pablo VI en el año 2015. En este discurso, ante el cincuentenario de la fundación, de la creación del Sínodo, el Papa Francisco afirmaba abiertamente, y esta es una cita literal que seguramente a todos nos suene, porque se ha reproducido mucho, decía el Papa: el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio. Otra referencia breve que quiero hacer es la Constitución Episcopalis Communio de septiembre de 2018 para la reforma del sínodo. En la primera parte de este documento, que es breve, sin embargo, hay tres indicaciones notables para la promoción de la sinodalidad en la Iglesia, desarrollando ideas del anterior discurso del propio Francisco en 2015, que de este modo se viene a situar al servicio de este objetivo del Papa. No puedo detallar más este comentario, pero en estas dos ocasiones Francisco ha hecho una opción muy clara por la sinodalidad y su desarrollo como algo que el Espíritu del Señor demanda a su Iglesia en este tiempo. Creo, seguimos adelante, siguiendo el esquema que enviamos, entraríamos en el punto segundo. Creo que la adecuada comprensión teológica
y el concreto desarrollo de la sinodalidad, como también hace por su parte el documento de la Comisión Teológica Internacional, requiere que situemos la sinodalidad dentro de una comprensión más abierta de la Iglesia, que en este tiempo nuestro está dada en los dos grandes conceptos: Iglesia, pueblo de Dios; Iglesia, misterio de comunión, que justamente son los conceptos de Iglesia que alientan el pensamiento y la práctica de la sinodalidad. Brevemente quiero señalar, esta es una cuestión que tuvo su cierta efervescencia hace 15 o 20 años, hoy menos. Quiero descartar toda oposición entre ambos conceptos: Iglesia, pueblo de Dios, misterio de comunión. De ninguna manera pueden ser situados en cierta rivalidad o en cierta oposición ambos conceptos. En estas reflexiones, por tanto, consideramos que en la unión de ambos conceptos de la Iglesia está dada hoy la mejor comprensión de lo que es la Iglesia y la mejor comprensión de cada concepto. Cada concepto se entiende mejor unido al otro, de tal manera que tenemos delante el paradigma eclesiológico de la Iglesia como pueblo de Dios en comunión. Y dentro de esta Iglesia que quiere ser así, el pueblo de Dios que vive en comunión, se recupera entonces el principio de la sinodalidad como gran categoría eclesiológica y como pauta de praxis eclesial y como motivo de esperanza para su futuro, aunque haya resistencias, aunque haya insuficiencias y a lo mejor en algún momento algún retroceso, que tenemos que comprender dado el peso de los siglos anteriores de escaso cultivo de esta sinodalidad. Efectivamente, hay que reconocer también que a esta sinodalidad aporta mucho la nueva emergencia del sujeto eclesial, que es el laico. El laico. Esto se tiene que ver como el desarrollo lógico del factor nuclear del pueblo de Dios, que es la comunión. No puede haber verdadero dinamismo de comunión sin sentido sinodal. Y este, el sentido sinodal, a su vez, tiene como marco propio de desarrollo una Iglesia que es misterio de comunión en las dos direcciones indisociables: comunión vertical hacia la comunión trinitaria y comunión horizontal de todos los fieles entre sí. Estas dos dimensiones son indisociables. No se puede concebir la comunión interhumana dentro de la Iglesia entre los fieles sin la referencia a la comunión trinitaria. Pero la referencia a la comunión trinitaria sería estéril si no alienta con fuerza la comunión interpersonal dentro de todos los fieles de la Iglesia. Una breve nota, porque es indispensable, sobre el testimonio del Nuevo Testamento a respecto de cómo eran las comunidades apostólicas, que muestran un intenso sentido comunitario en su interior. Es evidente, y el documento de la Comisión Teológica Internacional hace una descripción breve pero muy precisa de este acontecimiento de tanta importancia que fue el Concilio de Jerusalén, en el cual al final decidieron los apóstoles, los presbíteros, de acuerdo con toda la Iglesia. Esto tenemos que volver a considerarlo con la máxima apertura de mente, ¿no? Según la narración de los Hechos de los Apóstoles, al final decidieron los apóstoles,
los presbíteros de acuerdo con toda la Iglesia. Decidieron enviar la carta apostólica, se elige a Matías con amplia asistencia de todos los hermanos, se elige a los 7 diáconos por parte de toda la comunidad. Pedro justificará la decisión de enorme trascendencia de bautizar a los gentiles ante los demás apóstoles y ante toda la comunidad. Pedro se justifica en esta decisión, bautizar a los gentiles, de extraordinaria importancia ante los apóstoles y ante toda la comunidad. En los mismos Hechos de los Apóstoles se informa de asambleas de iglesias locales donde participa toda la comunidad, como en Jerusalén o en Antioquía. Pablo, como conocemos, pone por sistema a todos los miembros de la asamblea frente a una responsabilidad porque todos la comparten. Se puede ver 2 Corintios 2:6. Como reflejan también los hechos y las propias cartas de Pablo, las comunidades paulinas tienen sus dirigentes, pero el apóstol exige sus demandas o dirige sus exhortaciones a toda la comunidad, a todos los cristianos solidariamente. También por motivo de la comunión en la caridad que debe ser propia de la Iglesia, la cual exige que cada creyente se ponga al servicio del bien de todos. Pablo es muy consciente y la reivindica, muy consciente de su autoridad apostólica. La reclama que se le reconozca más de una vez, pero evita siempre actuar aislado de la comunidad. Podríamos hacer más referencias, lo dejo aquí. Observamos que estos elementos de la mayor importancia en las iglesias apostólicas no pueden ser ignorados. Es verdad que después las cartas pastorales acentúan mucho el ministerio en orden a la conservación de la tradición apostólica, pero en el ámbito también de la tradición juánica es bien conocido cuán poco se fomentan en el seno de la comunidad intervenciones autoritarias a partir del hecho de que Jesús mismo llama a sus discípulos no siervos, sino amigos, hasta llegar a negar que sean necesarios maestros. No podemos abordar, ni siquiera en mención, no podemos abordar el posterior desarrollo histórico de la sinodalidad en la Iglesia como natural realización de su talante comunitario. Pero en la antigüedad existió un amplio sentido participativo que regía en todos sus ámbitos el funcionamiento de la vida eclesial como misterio de comunión en el que hay una igualdad básica entre todos, anterior a toda distinción de carismas y ministerios. A pesar de muchos oscurecimientos históricos, este espíritu nunca llegó a faltar de todo en la Iglesia, incluso cuando a partir de la Contrarreforma tanto se centraliza toda la vida de la Iglesia y sufre una pérdida grande el dinamismo participativo. En la actual comprensión de la Iglesia, la realización del dinamismo de comunión pasa necesariamente por la práctica sinodal. No es posible la comunión sin la intervención de todos de forma real, mediante una comunicación concreta. La sinodalidad expresa y realiza la dimensión comunitaria de toda la vida eclesial, que es simultánea a la existencia de un carisma de comunión. La comunión trinitaria
de la que procede la comunidad eclesial le exige el desarrollo preciso de una participación de todos los que la componen, porque sin esto no puede haber una verdadera comunión de personas. La comunión eclesial tiene lugar dentro de la igualdad radical de todos los creyentes que desde el bautismo forman el único pueblo de Dios. Como dice la fórmula de Lumen Gentium 32, una vera equalitas, dentro de la cual se dan diferencias posibles porque la pertenencia al pueblo de Dios precede a toda distinción de ministerios y carismas que es derivada y posterior. A partir de esta igualdad básica en el pueblo de Dios, que es el cuerpo de Cristo, cada miembro, animado por el mismo Espíritu, tiene una palabra y una función particular que debe ser adecuadamente incorporada a la comunión eclesial. Como obra del Espíritu, la Iglesia está habitada por una variedad de carismas que tienen que ser acogidos en toda su actividad ordinaria, hacia adentro y hacia afuera de la propia Iglesia, en lo cual se teje su rica unidad. La dimensión neumática de la Iglesia suscita una rica horizontalidad y requiere el más fuerte desarrollo de un estilo participativo que no excluye, sino que en realidad demanda un principio de autoridad, como vamos a ver a continuación. En la Iglesia, pues, carismas y ministerios en su concreción humana no pueden ser olvidados sin olvidar la acción del Espíritu que lo suscita. Lo que plantea entonces, una búsqueda constante de los procedimientos para la participación, para la corresponsabilidad más amplia dentro de la Iglesia. Sin estos desarrollos, un elemento de la fe y del ser de la Iglesia, de la mayor importancia, como es el sensus fidelium, tendría poco desarrollo real. Y eso sería un grave empobrecimiento de la comunidad eclesial, como históricamente, de hecho, se ha dado en algún momento. La sinodalidad, pues, exige la incorporación concreta de todos los carismas que son complementarios, aunque no, hay que ser realistas, aunque no sin esfuerzo, sin humildad. El diálogo serio y la toma de decisiones mediante un sincero discernimiento común, la capacidad de soportar tensiones que a veces son necesarias para el crecimiento. El ejercicio de una autoridad como servicio transparente a la verdad y a la caridad que sostienen la comunión. Toda verdadera comunidad de personas se crea a través de la participación responsable de cada una. Y de esta manera encuentra a su vez el recto desarrollo, la persona, de sus capacidades humanas y de su dignidad personal en la comunidad cristiana. Creo que el gran reto teológico y pastoral que plantea la sinodalidad es esto que planteamos en el tercer punto del esquema, es decir, la integración del principio jerárquico y el principio comunitario. Es evidente que la sinodalidad afecta de modo directo al modo de desarrollar en la Iglesia su principio de autoridad que está al servicio de la unidad y cuya función más propia es llamar a la participación de todos por el hecho de ser bautizados, porque para una vida en comunión es evidente
es evidente que es preciso un principio de autoridad. Para una vida de comunidad es preciso un cierto poder que con autoridad y con aceptación de todos coordine las inclinaciones personales a beneficio del bien común. La autoridad, por tanto, en la Iglesia no es lo supremo. Y sin caer en una funcionalización que denunciaba hace años el cardenal Ratzinger, no es bueno funcionalizar la autoridad en la Iglesia. Sin caer, por tanto, en esa funcionalización que le quita a la autoridad contenido espiritual, hay que reconocer que es un medio al servicio de la comunión y de la mejor construcción personal de los creyentes. Todo ministerio eclesiástico, con su autoridad necesaria, es un servicio a la comunidad y a través de ella a los hombres. Un misterio y ministerio de gracia. No es una dignidad adquirida para halago propio. Estando todo ejercicio de autoridad al servicio de la caridad que consuma el proyecto de Dios, la autoridad eclesial debe configurarse de tal manera que efectivamente aliente la participación de todos. En cuanto está al servicio de la comunión, la autoridad en la Iglesia se tiene que desarrollar en algún formato comunitario. Esto es, animando y dirigiendo un diálogo y una participación viva de todos los implicados, cuya palabra se habrá de tener en cuenta oportunamente en el momento de las decisiones. En una formulación teológica un poquito más atrevida, podríamos decir que el carisma de dirección en la Iglesia no crea los dones que el Espíritu otorga a la comunidad de Jesús. Está a su servicio para que se manifiesten, para que comuniquen entre sí, para que se armonicen con la debida humildad, aunque sin prescindir de su perfil propio. La autoridad como principio de comunicación y comunión está para dar forma visible a la caridad, que es el alma de todo carisma, es decir, para hacer brillar la chispa de amor de todos los carismas de la comunidad como gracias del Espíritu para crear la amorosa comunión de los creyentes. También en el aspecto doctrinal, la autoridad está para garantizar la unidad de todos en la misma fe. El magisterio, según recordaba Dei Verbum número 10, el magisterio es intérprete auténtico de algo que ha sido transmitido a la entera comunidad de los fieles y actúa enseñando algo que pertenece a todos y que por todos debe ser vivido y testimoniado. Pero a su vez, y esto no se puede perder de vista, a su vez, la comunidad y la comunión sostienen a la autoridad que está a su servicio. Podemos recordar las exhortaciones de Pablo en 1 Tesalonicenses 5, 12 a 13, las exhortaciones en esta primera carta de los Tesalonicenses de San Pablo, que pide la más alta estima, pide a los fieles la más alta estima hacia los que presiden la comunidad y amonestan cuando procede. Podemos recordar también el ruego que hace Pablo en 1 Corintios 16, 10, 11, el ruego que hace de que Timoteo, obispo, sea acogido como merece por parte de la comunidad, lo cual da a entender cómo la comunión fraterna
debe sostener con afecto a los investidos de una autoridad como ellos merecen y necesitan. Todos en la comunidad eclesial, todos en la comunidad han de apreciar y acoger el carisma de dirección como don del Espíritu a fin de que la comunidad se mantenga unida en la verdad y en la caridad. Bajo el principio de la gracia, en la Iglesia, cada creyente en quien tiene un ministerio es necesario a cada instante el paso de la autoridad apetecida y buscada con afán de posesión y dominio a la autoridad como carisma del Espíritu al servicio de todos. La autoridad en la Iglesia, desde el pequeño catequista hasta el obispo de Roma, toda autoridad en la Iglesia debe ser esto: un servicio obsequioso a los dones de los demás, a fin de promoverlos e integrarlos a beneficio de la comunión entre todos. Si en algún momento en la Iglesia la autoridad se busca o se desarrolla a beneficio del propio yo, estamos siendo infieles al mandato del Señor, que hablando de esto decía Mateo 20:26, no será así entre vosotros. No está en discusión la autoridad, ni la del catequista, ni la del obispo de Roma en la Iglesia. Lo que es evitable son ciertos modos de ejercerla que rompen o que atentan o que no promueven el núcleo que es la comunión. El principio jerárquico y el principio sinodal en la Iglesia no compiten. Deben ser debidamente coordinados. Y todo intento de empequeñecer uno u otro rompe el misterio de la comunión jerárquica, que es esencial en la Iglesia de Jesucristo, como en una fórmula novedosa, se dice que en una fórmula de síntesis, afirmó la constitución Lumen Gentium. Esta es una fórmula que no tenía precedentes, es una acuñación de la constitución Lumen Gentium, una fórmula sintética en la que se querían reunir la eclesiología más jerárquica, más tradicional, y la nueva eclesiología más comunional que estaba emergiendo. Por eso, en una felicísima fórmula de síntesis de ambas tradiciones, la Constitución acuña esta expresión novedosa: comunión jerárquica. Estos son los términos que mantienen la necesaria tensión en la Iglesia. Y esa coordinación entre ambos, lo comunional o sinodal y lo jerárquico, esa coordinación entre ambos no puede significar más que una autoridad ejercida de modo sinodal, es decir, comprometida en promover la participación abierta de todos en la comunión eclesial desde la común pertenencia a partir del bautismo al pueblo de Dios o al cuerpo de Cristo con el respectivo carisma personal. Tan imposible es afirmar sin más que la Iglesia tiene una constitución jerárquica como decir simplemente, con un cierto aire romántico, que es un fenómeno de comunión, comunio hierárquica. Por eso, cultivar el discernimiento en medio de la Iglesia, la participación corresponsable, esto no es un asalto al poder, no es una postura antiautoritaria, es un modo de desarrollo de la legítima autoridad eclesial a fin de acoger real y concretamente los dones y las mociones
que el Espíritu siembra en los fieles para crear la comunión que salva. En la recta inserción del principio jerárquico en el dinamismo de la comunión está el camino de la comunidad eclesial en nuestro tiempo. De este modo, se proseguirá un impulso de renovación del Vaticano II, que ya en el remoto 1970, Congar pronosticaba como el rumbo de la Iglesia posconciliar. Es decir, decía Congar 1970, la superación de la tendencia a aislar las estructuras de autoridad, desarrollándolas por separado. Decía Congar, cita literal, se ha empezado a descubrir de nuevo su inserción, la inserción de la autoridad como servicio funcional en las comunidades. El cardenal Casper, como otros, ha afirmado hace pocos años como el nuevo desarrollo de estructuras sinodales en la Iglesia, promovido por el Vaticano II, ha permitido una nueva modulación en la Iglesia. Decía Casper, el sacerdote y sobre todo el obispo deben decidir ciertamente deben decidir, pero antes deben escuchar lo que el Espíritu dice a las comunidades. Por eso, añadía Casper, una forma espiritual de desarrollo del ministerio sin consulta a los hermanos y colaboradores es impensable, y no solo hoy. La decisión tomada en virtud de la propia autoridad, después de haber escuchado y consultado, tiene mucho que ver con el carácter espiritual del ministerio y es necesaria en todos los niveles de la vida de la Iglesia. No, a veces oímos que el sentido participativo genera tensiones y que se pierde mucho tiempo. Con tanta consulta, con tanta reunión, con tanto discernimiento, se invierte demasiado tiempo. Yo creo que no vale argumentar que el sentido participativo genera tensiones. Es cierto, o puede serlo, pero esas tensiones hay que tenerlas como cosa natural en el alumbramiento de la unidad. Y de hecho, tales tensiones no han faltado en las iglesias del Nuevo Testamento, como nos testimonia la literatura juánica, la carta a los Efesios y muchos lugares de las epístolas de Pablo y de los Hechos de los Apóstoles. Como también recordaba el padre Congar, toda sociedad viva debe llevar en su seno tensiones, incluso conflictos, que son motores del progreso, y esto debe ser asumido en la Iglesia. En la afirmación de la Iglesia, afirmación felicísima, afortunadísima, de la Constitución Lumen Gentium, de la Iglesia como comunión jerárquica y el desarrollo de la riqueza de ambas realidades, creo que está dada mucho de lo que es la identidad eclesial en nuestro tiempo. Solo en la afirmación conjunta de lo comunitario y lo jerárquico, creo que está la fidelidad al Vaticano II que acuñó en ese lugar que digo, Lumen Gentium 12, esta afortunada fórmula, síntesis de comunio hierárquica. Y con esto paso ya al último aspecto de la charla, que es el sentido
democrático de la Iglesia. Quiero partir de una afirmación que hoy es reconocida por todo el mundo, el propio documento de la Comisión Teológica Internacional la hace suya, y es la afirmación, o mejor, la constatación siguiente. La Iglesia se organiza en alguna semejanza, o por lo menos sin ignorar lo que son los modos humanos de organización y de gobierno. Esta es una convicción que es realmente una constatación que no podemos perder de vista. La Iglesia está formada por hombres. Es una institución humana, también humana, y por tanto no es ajena, no puede serlo. Recordemos la frase de San Agustín, que no es original suya. Nada humano nos es ajeno. A la Iglesia, que comparte, como dice la Constitución Gaudium et Spes, los gozos y las esperanzas de los hombres, no puede no compartir también algunos modos de organización institucional propios de la comunidad social, de la sociedad humana, ¿no? Y por eso, pues en concreto, hoy, dentro de nuestra propia Iglesia, pues florece un notable sentido democrático, ¿no? Nos tenemos que preguntar, ¿esto es absolutamente ajeno? ¿Este sentido democrático es ajeno a lo que tiene que ser la Iglesia en obediencia, en fidelidad a su propio misterio? Pues yo creo que efectivamente, ¿no? Como institución humana no puede ser en modo alguno. Sería extraño que la Iglesia tuviera un modo de organización radicalmente ajeno a los modos de organización social. Es cierto que como comunidad del Espíritu Divino, la Iglesia no puede organizarse sin más, en un mero seguimiento, una pura reproducción de los modos humanos, pero tampoco puede ignorarlos, porque no deja de ser la Iglesia una institución humana que necesariamente se tiene que organizar siguiendo algunas pautas humanas. Por tanto, desde este supuesto primero, nada nos es ajeno, tampoco los modos de organización institucional o humana. Desde este supuesto primero, ahora nos planteamos, ¿tiene sentido hablar de una forma democrática propia de la comunidad eclesial? Hombre, tenemos que reconocer que este sentido participativo, el estilo sinodal del que veníamos hablando, en su desarrollo concreto, supone libertad de pensamiento, libertad de expresión, alguna facultad deliberativa. Y esto es propio de la Iglesia, esto es propio de su propio estilo sinodal o participativo. Y esto, tenemos que reconocer, tiene coincidencias notables con el proceder democrático de las sociedades, al cual se puede mirar sin que ello suponga necesariamente una pérdida de ciertamente, al final, tendrá que ser por exigencias netamente teológicas, por lo que la Iglesia cultive su sentido de participación o su cierto estilo democrático. Ciertamente, al final, por motivos internos, por razones claramente teológicas. Pero reconocemos que sin espíritu sinodal, por todo lo que decíamos antes, sin dinámica participativa, pues realmente no es posible hablar de verdadera comunión de fe, que es comunión de hombres. No se pueden identificar democracia y comunión. No se pueden identificar democracia y comunión, pero esta, la verdadera comunión, exige
exige exactamente esto: un fuerte dinamismo participativo cuyo desarrollo concreto, necesariamente exige asumir determinados procedimientos democráticos. Según algún parecer en la Iglesia, el término o el concepto que mejor corresponde a la comunidad cristiana es participación y no democracia. Hablemos más bien de participación y no entremos tanto en el uso del término democracia, porque no sería lo más consonante con la tradición cristiana. Bueno, yo esa postura la respeto, me parece absolutamente respetable, pero me permito añadir que quizá no se tenga que huir, sistemáticamente de la afirmación de que el desarrollo concreto de la comunidad eclesial abre a cierto sentido democrático como exigencia y desarrollo natural del misterio de la Iglesia. La Iglesia no es una democracia y no pretende una adaptación mimética, imitativa o una sumisión a los gustos del tiempo, porque de hecho es imposible trasladar a la Iglesia el concepto de democracia de las naciones. Más aún, todavía es muy cierta la posición de que al cabo, al final, el sistema democrático, sin poder recoger adecuadamente todo el misterio de comunión jerárquica que es propio de la Iglesia, dicho sistema democrático es más propio de la Iglesia que formas feudales, monárquicas, aristocráticas o absolutistas. Si la Iglesia, repito, no puede ser humanamente ajena a los modos de organización, modos de gobierno de los hombres, nos puede quedar planteada esta pregunta. ¿No es la forma democrática más próxima a la organización de la Iglesia que otras alternativas históricas, como formas feudales, monárquicas, aristocráticas o absolutistas? Los cristianos hemos de ser críticos, con muchas corruptelas, con muchos abusos del desarrollo democrático de un Estado o de una sociedad. Pero no podemos ser cicateros, decimos en español cicateros, es decir, no podemos ser mezquinos en el reconocimiento de que el sistema democrático, con todas sus imperfecciones, seguramente al final, con todos sus límites, sea el que mejor promueve la dignidad de la persona y la mejor convivencia social. Por tanto, no se puede afirmar de modo absoluto que la Iglesia es una democracia, pero tampoco se puede ignorar que en la Iglesia hay procedimientos claramente democráticos en su gobierno. En realidades, y este es un conocimiento que todos tenemos, en realidades tan importantes en la vida de la Iglesia como la elección de un papa, en esto tendríamos que reparar adecuadamente. El papado no es hereditario. Un papa no nombra a su sucesor, ni siquiera debe señalarlo. Procedimiento, por tanto, democrático en la elección de un papa. Procedimiento democrático en la elección del presidente de una conferencia episcopal, de los superiores mayores en la vida religiosa, de los responsables de muchas instituciones eclesiales. Procedimiento democrático en la aprobación de documentos conciliares, sinodales o de episcopados nacionales. A lo cual hay que sumar
el procedimiento sumamente participativo por parte de los fieles en el pasado, en lo que fue la elección de obispos durante siglos, lo que hoy, como sabemos, se conserva en el catolicismo, en alguna medida, en el catolicismo de rito oriental y, en cierta medida, en algunas iglesias locales de Centro Europa. En suma, como escribía el profesor Ratzinger hace unos años, la Iglesia tiene sus propias tradiciones democráticas. Añadía, aunque a veces bastante olvidadas, que hay que desarrollar atendiendo a su naturaleza. Concluyo ya. Una consulta hecha sinceramente en el interior de la Iglesia, que reflejara una posición con amplio desarrollo, con la correspondiente argumentación objetiva, no puede no ser tenida muy seriamente en cuenta por quien tiene la última palabra. Y esto quizá sea la fórmula del más genuino espíritu democrático. El espíritu y la praxis participativa de corresponsabilidad e intervención de todos los implicados es el camino propio de la fe eclesial que acoge lo que se debe reconocer de las afirmaciones contrapuestas que sostienen que la Iglesia no es una monarquía absoluta, pero tampoco es una democracia. No es ninguna de las dos cosas. Ni es una democracia más, ni es una monarquía absoluta. La Iglesia es un fenómeno de profunda comunión que se desarrolla en forma sinodal en pos del mayor consenso entre todos los implicados bajo la soberanía de la palabra de Dios y hacia el cultivo de estas formas propias hay que seguir caminando con resolución. Se trata de desarrollar un proceso unitario y en sí mismo unificador. El proceso ya bien llevado crea unidad. El mismo debate, la búsqueda de consensos, ya alumbra la unidad. El proceso es en sí mismo unificador. Si todos los implicados participan según su tarea o responsabilidad, elaborándose una posición final lo más unánime posible. Ciertamente, puede muy bien darse el caso en el cual el consenso no sea posible, en cuyo caso es válida la propuesta de que quien tiene autoridad debe laborar a fin de que la disparidad de pareceres pueda ser gestionada y asumida sin graves daños para nadie. Muy bien, pues aquí he terminado la reflexión. Muchísimas gracias. Espero no haber sido demasiado extenso. He hablado mucho a lo largo de la mañana. Les agradezco muchísimo su atención y su receptividad. Agradecemos a conferência, as palavras que nos disse, os desafios que nos coloca, que de facto é uma forma, não é nova, mas poderemos dizer uma maneira nova de ver esta realidade, que às vezes é fácil de teorizar, mas depois muito difícil de pôr em prática, porque as estruturas vão pesando mais sobre esta concepção sinodal da Igreja. Tinha aqui, sobretudo, tinha para já duas perguntas. A primeira tem a ver com a primeira conferência, que alguém pergunta de que maneira pode a pluralidade servir de ânimo para a conversão dos indiferentes a Deus ou ateus? Portanto, no fundo, trata-se de ver como é que esta pluralidade pode servir para dar ânimo à conversão dos indiferentes ou daqueles que, enfim, também são ateus. Bueno, de modo directo, a mí me parece que la sinodalidad, el sentido participativo de la Iglesia, no es absolutamente eficaz en orden
al escepticismo, al agnosticismo o al ateísmo. De modo directo, no me parece que este sea un elemento en el que tengamos que poner demasiada confianza. Yo creo que es efectivo, efectivo de modo indirecto, en el sentido siguiente. En la medida en que la comunión, la comunidad cristiana, en la cual efectivamente existe una acogida a la diversidad de las personas, una acogida cordial a la aportación diferente de cada uno, entonces la comunidad cristiana puede aparecer como un ámbito en el cual se crece personalmente con libertad, con creatividad y, por tanto, un ámbito de gran maduración personal. Este ámbito de gran maduración personal, en el cual se reconoce, se potencia lo personal de cada persona, puede ser un argumento interesante, pero no creo que no directamente efectivo ante una posición de agnosticismo o de ateísmo. Creo que con esto, con este sentido sinodal, la Iglesia gana credibilidad. Gana credibilidad la Iglesia. Indirectamente, a la larga, esto puede redundar en credibilidad del Dios que se vive en esta Iglesia. Pero creo que el beneficio mayor o el beneficio más inmediato, el beneficio primero, es la credibilidad de la Iglesia. La Iglesia es un ámbito en el cual humanamente se crece, un ámbito sano, un ámbito saludable, de libertad, de responsabilidad, de compromiso, porque la sinodalidad es en orden a un mayor compromiso personal, esto no se pierda de vista. Entonces, creo que el desarrollo del sentido de participación, de sinodalidad, cualifica, da crédito a la Iglesia y puede animar a tener buena relación y buena estima de la Iglesia y, por tanto, a prestar mayor atención al anuncio del Dios verdadero que hace la Iglesia. Pero, repito, creo que el más directo beneficiado del desarrollo de la participación y la credibilidad es la Iglesia. Si la Iglesia gana prestigio, gana crédito, su anuncio, su testimonio, su propuesta del Dios de Jesucristo puede ganar también mayor respeto y merecer mayor atención. Muito bem. Depois, também, em relação à segunda conferência, alguém pergunta e pede um esclarecimento, se poderia ser um pouco mais claro, sobre o sentido democrático da Igreja. Bueno, primeiro, eu creio que a Igreja ha tenido sempre por estes casos que he citado, que me parecen muy importantes en la organización eclesial, siempre ha tenido un fuerte sentido democrático. Yo creo que, de hecho, hay instituciones eclesiásticas, conozco un poquito el caso de algunas órdenes religiosas, cuyo profundo sentido democrático ha alentado el desarrollo democrático de determinadas sociedades, incluso de determinadas legislaciones de algunos estados. Por tanto, creo que el sentido democrático de la Iglesia ha estado presente siempre en su desarrollo histórico y, como comenté brevemente, ya en las comunidades apostólicas. Es muy importante reparar en este sentido, pues, cómo fue la conducción concreta de un acontecimiento tan decisivo en la Iglesia como fue el Concilio de Jerusalén, donde hay un principio jerárquico, los apóstoles, pero todo se aprueba y todo se asume por parte delante de la comunidad. Por tanto, creo que esta es una afirmación de la cual tenemos que partir. Como constatación de facto, históricamente la Iglesia siempre ha tenido un fuerte sentido democrático. Solo a partir de la Reforma y con una intensificación muy grande en la segunda mitad del siglo XIX hasta mitad del siglo XX, en esos siglos se produce una profunda intensificación del elemento jerárquico,
una profunda definición de la unidad en forma de uniformidad y una profunda centralización concreta de toda la vida de la Iglesia en torno a la sede de Roma. Eso históricamente se entiende. Lo podemos entender como reacción a la Reforma Protestante y como respuesta un poco beligerante, un poco condenatoria, un poco apologética de la Iglesia a partir de la Ilustración y sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, cuando ya se intensifica la oposición con el nacimiento del ateísmo propiamente dicho. Entonces, históricamente esto lo podemos entender bien. Lo podemos hasta comprender porque a lo mejor nosotros en nuestro tiempo no lo estamos haciendo mejor. La Iglesia a veces hace lo que puede también en su condición pecadora. Lo podemos entender, lo podemos disculpar, pero tenemos que reconocer que eso no es el curso histórico de la Iglesia a lo largo de 20 siglos, ni es la fase histórica más fiel a su vocación sinodal y participativa. Tercero, creo que, como dije, a veces los cristianos somos un poco escépticos ante el modelo democrático. Vuelvo a decir, creo que tenemos que ser generosos en el reconocimiento de que con todas sus corruptelas, con todas sus limitaciones, seguramente sea el mejor modo de organizar la sociedad. Y por tanto, tendríamos que ser también generosos en el reconocimiento de la democracia como modelo de organización política y entendernos bien, con sentido democrático, con las democracias que realmente nos gobiernan. Pero creo que esto también nos anima a reconocer esto, que la Iglesia no puede ser una pura democracia porque hay un principio de autoridad que viene de Jesucristo. Por eso el modelo abiertamente asambleario seguramente no sea el propio de la comunidad cristiana. Pero vuelvo a decir, para nosotros hoy creo que el reto democrático pasa en términos más teológicos, más eclesiásticos, por el desarrollo amplio, generoso de la sinodalidad. Pero tampoco cabe, me parece a mí que tampoco es acertado contraponer rotundamente participación cristiana o sinodalidad eclesial y democracia, porque no son modelos tan opuestos, porque un cierto estilo democrático es propio de la sinodalidad. Un cierto estilo o dinamismo democrático está presente en el dinamismo interno de toda la Iglesia, en el desarrollo de su condición de misterio. Yo, por eso, creo que es legítimo hablar de un cierto sentido, una cierta forma democrática propia de la Iglesia cristiana. Muito bem. Também, em jeito de comentário, está aqui outra questão, que é a seguinte, tem talvez segunda intenção, e diz: a eleição dos bispos, melhor dito, a sua escolha para uma diocese, não é democrática, mas não tardará a sê-lo, pelo que se vai pressentindo. Não sei se lhe entendi muito bem. Es que a veces se me va un poquito el tono del tiene que ver con la elección de los bispos, o como dice la persona, es su escolha para una diocese. Dice que no es una escolha democrática, pero pregunta si esto no podrá vir a ser algo pelo que se va presentiendo. Bueno, yo creo que claro, el desarrollo de este sentido sinodal que decimos, de este dinamismo de participación, de esa cierta forma democrática que le pertenece a la Iglesia, debe llegar a esto. Debe llegar a ver si efectivamente el nombramiento de un obispo debe intervenir de alguna manera. Yo creo que hay que llegar a alguna participación de la concreta Iglesia, creo que se debe llegar en la perspectiva de recibir un nuevo pastor. No sé exactamente el modo, si por vía positiva o negativa. Yo creo que, en todo caso, que todo el complejo de una Iglesia local,
que es el presbiterio, que son movimientos apostólicos, que es la iglesia, la vida religiosa local, que, en fin, las distintas fuerzas de una iglesia local de alguna manera manifiesten evidentemente no el nombre, pero manifiesten necesidades, esperanzas, expectativas, en orden a un nuevo pastor. A mí eso, de momento, me parece, y que eso naturalmente se tenga en cuenta. Y que eso se tenga en cuenta. Que se tenga en cuenta que con prudencia, con respeto, con toda responsabilidad, de alguna manera una iglesia diocesana exponga necesidades, esperanzas, deseos a mí, y eso se tenga en cuenta, me parece que es un procedimiento que ya se tiene que asumir. Es verdad, en todo caso, esto conviene que se sepa, que la persona que gestiona de modo muy directo este proceso de la Iglesia, que es el nuncio de su santidad, hace muchas consultas. Esto se tiene que saber, hace muchas consultas. Y que sepa yo, también hace consultas a elementos de la correspondiente Iglesia. A lo mejor esto se podía hacer de modo un poco más abierto. Se puede hacer un poco más abierto, quizá. Ganaríamos mucho si los procedimientos son transparentes, si son conocidos. Pero que se sepa que, en todo caso, hay amplias consultas también a la correspondiente iglesia local de parte del nuncio, que es quien en la iglesia correspondiente gestiona estas cosas. A lo mejor, cabría darle a la iglesia local la posibilidad de que se exprese. Iniciativas de nuncio hay. Consultas se llevan a cabo, pero a lo mejor que se reconozca que a la iglesia local una iniciativa propia para manifestarse, no solo que se responda a consultas cuando llegan, sino que a la propia iglesia local se le conceda la iniciativa suya de hacer algún tipo de pronunciamiento en este sentido. Esta es nuestra situación. Desearíamos un pastor atendiendo a tales aspectos. Estas son nuestras necesidades. Yo eso creo que, debidamente madurado, creo que sería un paso interesante. Pero vuelvo a decir, nos consta a todos que hay consultas, y muchas consultas, también a la correspondiente iglesia local. Yo creo que si a lo mejor ganamos en apertura, en transparencia, y repito, a la propia iglesia se le concede alguna iniciativa, a lo mejor mejoraría el asunto. A lo mejor, no lo sé. Muito bom. E depois uma outra questão, que é a seguinte pergunta. Não será necessário para uma sinodalidade na Igreja, como a que sonha o Papa Francisco, voltar a centrar a Igreja em Jesus Cristo e no seu único e primordial carisma? Sim, bueno, todo... Evidentemente, Cristo es la cabeza. Cristo es el Salvador. Ante el nombre de Jesucristo, que toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor. Entonces, la capitalidad de Cristo, evidentemente, siempre tiene que ser el referente absoluto. La cuestión es, si somos más fieles al proyecto de Jesucristo, con un dinamismo de la comunidad cristiana más participativo. Todo lo que sea remitirnos a Jesucristo en la Iglesia es fuente de vida, porque Él es la cabeza, o Él es la vid. Por tanto, todo lo que sea la fidelidad a Jesucristo es autenticidad de la Iglesia. Pero no olvidemos de que después de Cristo también está el Espíritu Santo. El Espíritu sucede a Jesucristo y trabaja en función de la obra de Cristo, porque el Salvador es Cristo. Pero lo que no podemos ignorar es al Espíritu Santo, porque incurriríamos en lo que el padre Congar denunciaba y todos conocemos como cristomonismo. La obra de Cristo
le ha sido confiada al Espíritu. Porque la salvación, como todo, es trinitaria. Por tanto, el Salvador es Cristo, pero quien actualiza su salvación en este tiempo de la historia de la gracia es el Espíritu. Y el Espíritu multiplica en la Iglesia los carismas para que cada uno se aproxime un poco a la plenitud de la gracia y de la salvación que es Cristo cabeza. O sea, entonces, reconocimiento máximo a Cristo, sin olvidar que es hoy el Espíritu Santo quien actualiza la capitalidad inabarcable de Cristo sobre el cuerpo que es la Iglesia. Porque si escindimos a Cristo del Espíritu, caemos en una pérdida neumatológica muy empobrecedora para la Iglesia, incurrimos en lo que Congar llamaba cristomonismo, y al final no somos fieles a la verdadera dinámica de la salvación y al misterio de la Iglesia, en los cuales todo es trinitario. Y hoy, repito, la salvación de Cristo, su capitalidad, pasa por la obra del Espíritu, que reparte dones en la Iglesia para que juntos, formando el cuerpo vivo, nos aproximemos a Cristo cabeza. Muy bien. Estamos a chegar ao fim, já passa um bocadinho da hora. Agradeço profundamente os ensinamentos que nos deu esta manhã. Coloca-nos este desafio da conversão pessoal e da conversão comunitária para vivermos esta Igreja que é sempre mistério de comunhão. Uma Igreja encarnada, mas que, como alguém diz, caminha com os pés na terra, mas com os olhos e com o olhar colocado no céu. Agradeço e esperemos que seja possível um dia tê-lo presente na nossa faculdade. E então, agora para terminar, também certamente que quererá dizer alguma palavra. E para as pessoas, para todos que estão inscritos, então depois às 14h30 encontramos-nos novamente para continuarmos a nossa reflexão. Senhor Bispo, tem a palavra. Muchísimas gracias a todos. Um saludo muito cordial a Dom Manuel. Y a todos desde Salamanca, en nombre de mi facultad, el recuerdo más afectuoso. Mantendremos la comunicación afectuosa más posible en el futuro y hasta cualquier otra ocasión. Sí, muy bien. Quiero agradecer la presencia de todos, los participantes en el cual no se justificaba la organización de las jornadas, también de la dirección de la Facultad de Teología que las organizó. E, evidentemente, nesta manhã, o agradecimiento deve-se fundamentalmente ao Sr. Professor Arias. Muito obrigado por o horizonte que nos abre, os reptos que nos lança e, ao fim e ao cabo, aquela insatisfação, que é no sentido positivo do termo, de a nossa Igreja não corresponder àquilo que é íncito e que está na sua imagem de marca, seja a nível da sinodalidade, seja a nível, evidentemente, na valorização dos carismas. Sr. Professor, muito obrigado. Como dizia o professor Dr. Abel Canabarro, esperamos tê-lo presencialmente aqui, quando as circunstâncias da nossa Península Ibérica o permitirem, que agora está mal dos dois lados da fronteira, e continuo com esta investigação. Muito obrigado e até um dia, se Deus quiser. A todos os outros, um bom almoço e que logo os que puderem se encontrem outra vez para continuarem nesta formação que é tão importante na prática, como a própria oração. Uma Igreja que só rezasse e não se formasse era uma Igreja de alguma maneira que tinha dentro dos pulmões ou dos rins, um muito desenvolvido e outro muito atrofiado. Nós precisamos da dupla dimensão. Uma boa tarde e até logo, se Deus quiser. Muito boas tardes. Boas tardes. Então damos por encerrada esta parte da manhã.